Si te encuentras en el centro de la Ciudad de México, escápate al Museo del Templo Mayor. Conoce el Cuaupili o Guerrero Águila, representante de la élite guerrera del Imperio Mexica, el cual buscaba cautivos en las guerras floridas para ser sacrificados y ofrendados al sol, asegurando así la permanencia de la vida. Visita el Museo del Templo Mayor, centro político, religioso y económico de la cultura mexica. Identifícate en tu museo. Una de las características que más me llama la atención de la arqueología que los pueblos dan. Charlas con Radio INAH. Los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen la palabra. Asómate a Cobá, capital de los antiguos mayas de la península de Yucatán. Alrededor del año 600 de nuestra era, vivió su máximo esplendor. Aquí se levanta la pirámide más alta de la región, el Nohochmul. Zona arqueológica de Cobá, en Quintana Roo. Descúbrela. El arte popular de México representa y recrea los más diversos procesos y sentimientos humanos. Es asimismo una expresión que refleja la concepción del pueblo acerca de sus orígenes, de su tiempo y su espacio. Paseos Culturales del INAH te invita a un recorrido en el Museo de Arte Popular, en donde se aprecia el trabajo hecho manualmente por artesanos, un escaparate de nuestras raíces, tradiciones y habilidades artísticas. Visite el Museo de Arte Popular y se sorprenderá de la gran variedad que hay en México de obras, técnica y de artesanía hecha por el pueblo mexicano, la cual sigue presente en la vida cotidiana.
Si te encuentras al sur de la Ciudad de México, escápate al Museo Nacional de las Intervenciones. Conoce la vida conventual de los franciscanos y dieguinos en los siglos XVI al XIX. Visita su cocina, espacio de sabores y olores. Descubre su vida cotidiana dentro del actual ex convento de Churubusco. Museo Nacional de las Intervenciones, resguardo de la historia conventual y defensa de la nación. Identifícate en tu museo. En este recorrido por el Museo Nacional de Antropología, visitamos parte de su colección de arte a través de los pinceles y cinceles de algunos de los más destacados artistas de la Escuela Mexicana de Pintura y Escultura. Uno de los tintes importantes que tiene este movimiento de artistas es que la mujer empieza a formar un papel muy importante dentro de la plástica mexicana. La obra de Leonora Carrington, como de Fanny Rabel, entre otras tantas mujeres, forman parte de esta corriente en donde dan su punto de vista dentro de la cultura, vista desde lo que es la libre interpretación del artista. Venga con los especialistas del INAH a este recorrido sobre la pintura y escultura de la Escuela Mexicana, que está plasmada en sus muros, pasillos y en las salas del Museo Nacional de Antropología. Thank you.
Asómate a Tehuacalco, lugar de la caja de piedra, culto al sol y a los cerros, al fuego y al agua, al rayo y la piedra. Nueva zona arqueológica Tehuacalco, en Guerrero. Descúbrela. En estupendas ilustraciones, un vistazo al México de Santa Anna, Juárez y Porfirio Díaz a través de historias que se entrelazan de manera sorprendente. Conaculta recomienda Los Bandidos de Río Frío. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En esta ocasión, el recorrido con los especialistas del INAH es la zona arqueológica de Malinalco. Se trata de un asentamiento prehispánico, en cuyo centro ceremonial, lo único en su género, los antiguos moradores usaron la roca como elemento constructivo. Sus construcciones se distinguen por su complejidad con áreas destinadas a actividades de defensa y algunos salones de consejo militar. Ubicado en la ruta comercial por la que fluían los productos hacia la gran Tenochtitlan, Malinalco está situado en un punto alto y visible. Su nombre náhuatl significa lugar donde abunda la hierba torcida, o lugar de Malinalxochitl.
Asómate a Palenque, imponente urbe maya que alcanzó su máximo esplendor alrededor de los siglos 6 y 8 de nuestra era. Ciudad de poder y belleza, impulsados por Pakal el Grande, el más importante de sus gobernantes. Lugar obligado de viajeros durante los últimos 3 siglos. Zona arqueológica de Palenque en Chiapas. Descúbrela. Habitamos esta tierra desde hace miles de años. Nuestro rostro es todos los rostros. Nuestra historia está presente en cada trazo. Antropológicas. Revista semanal de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Miércoles, 20 horas. Repetición, domingo, 17 horas. 11 TV México.